Primero, let me to thank the organizer for the invitation and to congratulate the uh, forum for this interesting session about the limits to inequality yo les voy a hablar desde la perspectiva de la organización internacional del trabajo que represento y les voy a hablar del trabajo con más precisión, les voy a hablar del futuro del trabajo, cuáles son los desafíos que nos plantea hoy el futuro del trabajo y cuáles son algunas de las líneas que podrían permitir que ese futuro sea el futuro del trabajo que queremos, es decir, un futuro de trabajo decente para una sociedad inclusiva. Efectivamente, el mundo del trabajo no es que vaya a sufrir grandes transformaciones está sufriendo ya o está viviendo ya unas enormes transformaciones y de eso es necesario comprenderlas pero antes de hablar de las transformaciones del trabajo me van a permitir un par de palabras sobre qué representa el trabajo para la sociedad y para las personas de hecho toda la riqueza salvo que no es poca la que produce la naturaleza de los recursos naturales toda la riqueza viene del trabajo sea el trabajo reproductivo, generalmente no remunerado, o sea el trabajo productivo y remunerado, y por lo tanto la sociedad, los seres humanos que vivimos en sociedad, solo podemos permitir si organizamos adecuadamente el trabajo. El trabajo es imprescindible para la sociedad, pero lo es imprescindible también para las personas. El trabajo es una, la gente se gana la vida trabajando. Y el trabajo es una posibilidad no solo de ganarse la vida, también es una posibilidad de promoción eh, personal o de frustración personal, es una posibilidad de socialización o de aislamiento, de conseguir el bienestar o morir en el trabajo, como mueren al año dos millones setecientos ochenta y cuatro mil personas a causa de las malas condiciones de trabajo. Pero, en cualquier caso, el trabajo es importantísimo para la vida de las personas. La vida de las personas tiene unas cuantas cosas cruciales, importantes, la familia, sus relaciones interpersonales y el trabajo. Y el trabajo. Además, esto introduce una característica muy importante. El trabajo está hecho por personas y esto implica ¿eh? que el trabajo no es una mercancía cualquiera, porque las personas son sujetos de derecho. Y por lo tanto, el trabajo no es una mercancía. Retengan ustedes este concepto porque va a ser muy importante. Y ha dicho que es importante para la sociedad. Y por lo tanto, el trabajo está sujeto a las transformaciones que hay en la sociedad. Y ahora mismo, estas transformaciones son importantísimas, muy rápidas y con consecuencias cruciales sobre el trabajo. Y me estoy refiriendo, como se imaginarán, a todo lo que significa la revolución tecnológica. Lo que significa la robotización, lo que significa el Internet de las Cosas, el Big Data, las impresoras 3D, la inteligencia artificial, bueno, y lo que está por venir. Realmente estamos conociendo una revolución tecnológica como nunca, con impacto sobre el trabajo como nunca. Y es verdad que hay inquietud sobre qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con el trabajo a lo largo del siglo XXI. ¿Se van a mantener los trabajos? ¿Esta revolución tecnológica va a significar la supresión de trabajos? ¿O no? ¿O va a ser como en las anteriores revoluciones industriales, que siempre también hubo esta incertidumbre, pero en realidad el trabajo no desapareció? Al contrario, hoy hay en el mundo 3.300 millones de personas en el mercado de trabajo. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanto, bueno, tampoco hubo tantos habitantes, pero en realidad en la historia del trabajo... ¿Qué va a pasar? En esta revolución industrial hay diferencias respecto a las anteriores, principalmente dos. Uno es la digitalización y otro es que se da en un contexto de globalización. El tercero también que se da en un contexto de desigualdad. Eh, estos dos fenómenos, digitalización y globalización, producen fenómenos desconocidos, porque la digitalización hace que los procesos de robotización no sean solo procesos mecánicos. Los procesos de robotización y de sustitución del trabajo por logaritmos y por actividad que hagan las máquinas afectan a todo, no solo a las tareas mecánicas, afectan a las cuestiones organizacionales, afectan a las tareas creativas. Y de hecho ya tenemos un ejemplo clarísimo. La financiarización de la economía que está teniendo impactos tan fuertes sobre la economía productiva, la economía financiera sobre la economía productiva y no siempre positivos, no serían entendibles sin la digitalización. ¿Y lo que nos queda por venir? La otra cuestión que esta y, y, y financiarización de la economía expresa es la rapidez con la que se producen los fenómenos y se ha producido esta financiarización. Y esto es también otro cambio. La rapidez es enorme debido a la globalización. ¿Y por qué es importante la rapidez? Bueno, porque las sociedades humanas tienen que gobernar los cambios, tienen que reaccionar a los cambios. Y si los cambios se producen a una rapidez como la que se están produciendo, la dificultad para entender los cambios y la dificultad para encontrar las propuestas sociales y organizar los consensos sociales necesarios para gobernar estos cambios es enorme. Así que el desafío que tenemos no es pequeño. Pero no solo es la cuestión de la digitalización y de las transformaciones tecnológicas los que impactan sobre el trabajo, también impactan otras tendencias, la tendencia demográfica. Las tendencias demográficas impactan en dos sentidos. Un sentido, el acceso al trabajo. 40 millones de jóvenes cada año acceden al mercado de trabajo y van a buscar un trabajo y no siempre lo encuentran. En el mundo hay 200 millones de desempleados y esta cifra se viene manteniendo en los diez últimos años. 74 millones de estos son jóvenes menores de 25 años que buscan un empleo y no lo encuentran. Si esto siguiera así, si estos 40 millones de jóvenes que entran al mercado de trabajo no encontraran trabajo, crearía lo que se ha venido a llamar una generación perdida, con consecuencias enormes cientos de millones de jóvenes desocupados, desoficiados tendría consecuencias enormes económicas por pérdida de capital humano, sociales, políticas la, la Revolución, la, la, las primaveras árabes no se podrían comprender sin las altas tasas de, de desempleo que, se, que había en estos países, por ejemplo. Entonces, estos, estas tendencias demográficas también afectan por arriba. Afortunadamente, nuestros mayores viven cada vez más tiempo. Y eso implica unas necesidades de protección social, de atención, de cuidados a las personas dependientes, enorme. Y no todo se produce de manera equilibrada, igual en todas las sociedades. Muchas gracias. Hay sociedades en las que lo que están viviendo es un invierno demográfico, el caso de, de Europa. Y sin embargo, otras sociedades tienen jóvenes. Que sus propios mercados de trabajo no pueden absorberlos. Esto explica en parte las migraciones, estas desigualdades. Hoy hay 240 millones de migrantes en el mundo, incluidos refugiados y desplazados forzosos. Son muchos, pero es que son 40% más de los que había primeros de siglo, pero la mitad de los que habrá en 2030. Que va a haber 500 millones de migrantes. Y todo eso hay que gestionarlo. Y todo eso hay que gestionarlo con una perspectiva de trabajo y de protección social. Pero tampoco son solo las tendencias demográficas las que van a impactar, está el cambio climático, está la necesaria transformación energética y ecológica de la sociedad si quiere evitar un colapso que cada día está más cercano, un colapso socioambiental que cada día está más cercano. Y abandonar los combustibles fósiles no es una cosa sencilla de, de hacer, es sencilla de decir. Y hay que hacerlo, sí o sí. Porque los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, explican toda la sociedad moderna desde la revolución industrial. Y el abandono significa impactos, todo esto significa impactos sobre millones y cientos de millones de empleos. Es verdad que la revolución tecnológica, lo mismo que sucedería con el abandono de las fuentes de energía tradicionales, puede crear más trabajos incluso de los que se destruyen. Y en el caso de la energía está bastante estudiado: las energías verdes, el ahorro energético, eh, eh, los cambios en este sentido de transición, darán más trabajos que los que se pierden. Lo que pasa es que los darán en un lugar y en un momento diferente a los que se pierden. Y entonces se trata de gobernar todos estos cambios, porque esto va a significar disfunciones enormes. Y de ahí que una de las claves para gobernar los cambios sea la protección social y enlazo con la eh, presentación que nos ha hecho el señor Suplici. Solamente se pueden gobernar estos enormes cambios sin rupturas imposibles de gobernar porque manden a personas, a, a millones y cientos de millones de personas fuera de los mercados de trabajo y los manden sin ninguna esperanza y nos encontremos con cientos de millones, con miles de millones de excluidos, lo que haría una, una sociedad absolutamente ingobernable, los límites de la desigualdad son clarísimos en ese campo, si se construyen sistemas de protección social capaces de gobernar la transición entre la situación que estamos viviendo y la situación al porvenir. Y estos sistemas de protección social no sé cómo serán, pero es evidente que tienen que tener una cobertura universal. Muchas gracias. Y es evidente también que tienen que poder financiarse. Entonces, el gran reto es que hoy el 50% de los habitantes del planeta y el 50% de los trabajadores no tiene acceso a ningún sistema de protección social. ¿Qué es la protección social? La gente se gana la vida trabajando, decía al principio. Pero ¿qué pasa cuando no puede trabajar? Porque es demasiado pequeña. A pesar de eso hay 152 millones de niños trabajando, pero en fin. Porque es mayor y, 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 y tiene derecho a descansar. Porque está enferma. Porque está en situación de maternidad. O porque busca un trabajo y no lo encuentra. Y necesita formarse y reciclarse para encontrar el otro trabajo. Es entonces cuando entra la protección social. Este es el sentido del contrato social no escrito. Que, que mantiene nuestras sociedades de una manera eh, en convivencia desde hace mucho tiempo. Y para cumplir este contrato eh, de protección social será necesario armar mecanismos de protección social que cubran no solo los déficits que existen hoy en protección social, que ya he dicho que el 50% no tiene ningún acceso, sino incluso cubra al 30% que tiene un acceso muy precario a la protección social. Y esto significará cambiar las lógicas, cambiar las lógicas de quién tiene derecho al acceso porque el derecho tendrá que ser universal, pero también significará, como decía, hacer unos sistemas de financiación claves de esa protección social que ya no podrán ser solo la financiación contributiva como es en los sistemas que mejor han venido funcionando. ¿Y quién tendrá que pagarlo? Los beneficios de esta revolución tecnológica es la única cuestión. Esta revolución tecnológica, y con eso termino, significará una multiplicación de la productividad como nunca hemos conocido. La clave es dónde van a ir los beneficios de estos crecimientos extraordinarios de productividad. Si van a ser amasados por unas élites, nos encontraremos con una sociedad llena de excluidos e imposible de gobernar. Si, por el contrario, los beneficios de estos inmensos... Eh, eh, crecimientos de, de productividad, se reparten en la sociedad, se reparten hacia construir sistemas educativos, sistemas de cuidado a las personas que se van a necesitar cada vez más. Y otra forma de organizar la energía, la manera de trabajar, de producir y de consumir, en ese caso habremos tenido éxito y nos encontraremos con el futuro del trabajo que queremos para una sociedad inclusiva. Muchas gracias.